Transmitiendo por una expresión libre en Nicaragua, Radio El Pensamiento, 880 kHz y para el mundo, radioelpensamiento.com. radioelpensamiento.com. Radio El Pensamiento, la emisora más libre para opinar e informar. La Calle, el único semanario con circulación a nivel nacional, con deportes, sucesos, farándula, pasatiempos, horóscopo, la modelo de la semana para coleccionar, todo lo que acontece en el país y en tu barrio. Pedida por 5 pesitos. La Calle. Transmitiendo por una expresión libre en Nicaragua, Radio El Pensamiento, 880 kHz y para el mundo, radioelpensamiento.com. radioelpensamiento.com. Radio El Pensamiento, la emisora más libre para opinar e informar. De los 880 kHz de Radio El Pensamiento, emisora piloto de la gran radio cadena de oro, presentamos 60 minutos con Javier Reyes, noticias, comentarios, un momento con usted y el mundo. Cadena de oro. 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 Bien, son las 12:37. Bienvenidos a nuestra audición de este jueves 28 de septiembre del año 2017. Le damos también nuestra más grata bienvenida a los que nos siguen a través de Facebook Live, así como a través de YouTube y las redes sociales en las cuales Trinchera de la Noticia y Radio El Pensamiento difunden este programa. Efectivamente, les vamos a comenzar a dar los primeros avances y titulares, pero antes hablemos del tiempo. Cuando uno ve el mapa meteorológico del tiempo en Nicaragua, pues se dará cuenta que ya no está tan lleno de nubes como hace 2 días. Sin embargo, continúan cayendo precipitaciones que están causando afectaciones. De eso hablaremos más adelante en los titulares, pero para el día de hoy hemos tenido bajas presiones atmosféricas procedentes del Océano Pacífico. Esto ha creado un ambiente caluroso y probabilidades de lluvia dispersa. De hecho, ya está ocurriendo en algunas partes del país, pero debemos esperar que para la tarde de hoy tener más lluvias. Según este reporte meteorológico, hasta las 6 de la tarde de hoy en el Pacífico va a estar nublado con lluvias y tormentas eléctricas de ligeras a moderadas y lluvias fuertes en varias partes de la región pacífica. Hasta esta hora, la ciudad de Managua permanece nublada y hay reportes de lluvias que se han producido en diferentes puntos de la capital. En el Caribe está lloviendo también y para el resto de la tarde entonces hay que mantener la medidas y la precaución porque existen altas probabilidades de lluvia. La noche de hoy, al amanecer del viernes 29 de septiembre, también en esta zona del Pacífico hay probabilidades de lluvias y tormentas eléctricas de ligeras a fuertes, así como en el Caribe de Nicaragua. Nos vamos entonces así a los primeros avances y titulares de la audición de hoy. Bajando las canciones, el cuadro y la experiencia.
tus ojos al mejor internet LTE de Nicaragua. Movistar. 60 minutos. Esta semana ha sido particularmente dura para algunas de las ciudades importantes del norte, centro y el Pacífico de Nicaragua. Hace dos días la ciudad de Masaya fue sacudida por unas correntadas espectaculares que afectaron al comercio, a las personas. La noche, antenoche, fue la ciudad de Matagalpa cuando una tromba de agua se dejó venir desde Ciares, pasó por Huanuca, desembocó en el centro de la ciudad e igual causó muchos daños. Anoche, sobre todo al final del día, se reportaron que uno de los repartos nuevos en Carazo, en Jinotepe, departamento de Carazo, fue inundado por las lluvias. Esta mañana hemos recibido reporte de que en Las Vegas, esto es un lugar que queda a 4 kilómetros de Susucayán, en la carretera Aquilalí, el río se desbordó y cortó el tráfico en algunos puntos de la carretera, por ejemplo en las rampas. En ese lugar las aguas crecieron y equipos del gobierno, de las alcaldías locales, tuvieron que entrar a controlar el tráfico para evitar tragedias, porque a veces la gente pues es sumamente agresiva o atrevida en este campo y prueban suerte, y muchos han sufrido las consecuencias. En otro tema, estaremos pendientes entonces de lo que se nos reporte en materia de inundaciones, en materia de lluvias. La ciudad capital, sobre todo aquí al sur, sur oeste de la ciudad, ha comenzado a recibir un fuerte aguacero en nuestros estudios, pues, y toda la zona de Altamira y carretera Masaya se está sintiendo un fuerte aguacero. En otros temas, decíamos, los ejércitos de Nicaragua y Honduras están estrechando lazos. En los días 26 y 27 en Tegucigalpa hubo una reunión entre el general Julio César Avilés Castillo, comandante jefe del ejército de Nicaragua, y el general Francisco Isaías Álvarez Urbina, quien es el jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas Hondureñas. Según el informe oficial, en estas reuniones de dos días evaluaron el desarrollo de la llamada Operación Sandino, que tiene como fin proteger las fronteras, parar el contrabando, parar la delincuencia, colaborar en la migración, en el tráfico de migrantes ilegales, entre otros. Las conclusiones de esta reunión de trabajo, informó el ejército de Nicaragua esta mañana, fue primero fortalecimiento de los mecanismos de cooperación entre ambas instituciones militares. Segundo, evaluaron el desarrollo exitoso de 6 fases de la operación Sandino Morazán, acordando iniciar o implementar la tercera fase, la séptima fase, en el periodo de octubre a noviembre. Crearon y fortalecieron nuevos mecanismos de coordinación y comunicación entre órganos de inteligencia de ambos cuerpos armados, fortalecimiento de las medidas de fomento de la confianza entre los ejércitos de Honduras y Nicaragua, que recuerden, en los años 80 se deterioró muchísimo. Aparte de eso, un intercambio de personal médico entre las Fuerzas Armadas de Honduras, de las Fuerzas Médicas de Honduras, del Ejército Hondureño y del Hospital Militar Escuela Dr. Alejandro Dávila Bolaños de Nicaragua, entre el 18 y el 22. El jefe del Ejército de Nicaragua aprovechó la visita de trabajo para imponer la medalla Honor al Mérito Servicio de Inteligencia en Primera Clase al General de Brigada Luis Enrique Troches Martínez, director de la Dirección de Información Estratégica de las Fuerzas Armadas Hondureñas. Bien, Colombia ha presentado hoy en La Haya su respuesta a la memoria presentada por Nicaragua y dos demandas que ha ocurrido hace dos años, lo que ha ocurrido hace dos años. Evidentemente, como se había anunciado, Colombia se opuso a la petición de Nicaragua
hecha en la Corte Internacional de Justicia de La Haya para extender su plataforma marítima más allá de las 200 millas náuticas, porque los habitantes del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se verían afectados en sus actividades comerciales y culturales. Eso es lo que dice básicamente el argumento colombiano, el argumento más sólido presentado por Colombia en La Haya. El gobierno colombiano entregó un documento que sigue calificado como confidencial porque únicamente será objeto de estudio por los jueces, pero el gobierno colombiano emitió un comunicado en el que dice justamente eso, que su principal argumento es el temor de que si se le extiende la plataforma a Nicaragua, habría afectaciones a las actividades comerciales y culturales de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. La Cancillería colombiana informó además que la reclamación de Nicaragua no tiene fundamento y Colombia demostró que tiene plena e indiscutible titularidad sobre el área marítima reclamada. Colombia también incluyó argumentos como que las razones por las cuales no puede proceder la Corte a la petición nicaragüense es porque afectaría sus intereses en el mar Caribe. Efectivamente, la Corte de La Haya tendrá que definir si puede proceder a realizar una delimitación de la plataforma continental y si Nicaragua tiene o no los derechos que alega. Efectivamente, recuerden, Nicaragua ya recibió en el año 2012 una sentencia que le otorga una extensión que no tenía en cuanto a mar caribeño, a cambio de que Colombia reafirmó su soberanía sobre las islas y los cayos. La contramemoria que entregó, dice el gobierno colombiano, es un documento en el cual Colombia responde punto por punto y argumento por argumento los alegatos planteados en la memoria que Nicaragua entregó a la Corte. Así es que veremos entonces cuándo es que conoceremos el fondo de los alegatos colombianos. Está claro de que hasta ahora, pues, no han podido negar el derecho nicaragüense a hacer una petición de este tipo. Siguen insistiendo que todo ese mar caribeño le pertenece a Colombia. Decíamos anteriormente que Nicaragua y Honduras evaluaron los días 26 y 27 el avance del plan conjunto hondureño-nicaragüense para proteger la frontera, pero siguen apareciendo ilegales africanos, cubanos y de otras nacionalidades en suelo hondureño. La pregunta es, ¿quién los está pasando? Ciertamente un total de 15 africanos, todos con rumbo a Estados Unidos, fueron detenidos en Honduras al haber entrado de manera ilegal a este país. La Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional, FUSINA, de Honduras, indicó que 5 de los inmigrantes detenidos son angoleños, 5 de Guinea, 3 de Nigeria y 2 de Camerún. Todos fueron detenidos este miércoles en el municipio de Namasigüe. Eso es en Choluteca, justamente en la frontera con Nicaragua. La pregunta, de nuevo, ¿cómo fue que pasaron el territorio nicaragüense? Los indocumentados no identificados fueron detenidos cuando viajaban en un bus del servicio interurbano que cubre la ruta entre Choluteca y Tegucigalpa. O sea, estos pasaron por algún punto ciego, salieron a la carretera y ahí agarraron un bus como cualquiera. La FUSINA dijo que los africanos están retenidos en las instalaciones que el Instituto Nacional de Migración tiene en Choluteca, desde donde serán mandados de regreso cada uno a su país. Veremos. Bueno, Nicaragua ha decidido, pues, cerrar filas con el gobierno de China, Taiwán, y enfrentar el rechazo de China. Esto, en términos generales, indica que ya aquello del de que
los reclamos de China para que nadie se le acerque y nadie apoye a China Taiwán no van con Nicaragua. En otras palabras, si alguna vez pensó el gobierno nicaragüense en que China iba a financiar el canal por Nicaragua, pues ahora está alejando más esa posibilidad. Efectivamente, 12 aliados diplomáticos de China a Taiwán enviaron conjuntamente una carta dirigida al secretario general de la ONU, Antonio Manuel de Oliveira Guterres, en la que le dan su apoyo a la petición de China a Taiwán para desempeñar un papel más activo en la organización. Todavía Nicaragua envió una carta individual en el que le pide al secretario general de la ONU que escuche y acceda a la petición de China-Taiwán. China-Taiwán lo que quiere es ser parte de la Organización Mundial de la Salud y de participar y de ser aceptado y de participar en los eventos que tiene Naciones Unidas. Hasta ahora, pues, China se ha encargado, como miembro del Consejo de Seguridad, de impedir que esta isla, que China sigue reclamando como parte de su patrimonio nacional, reciba un tratamiento de nación independiente en Naciones Unidas, en la ONU de Nueva York. La mayoría de los votantes de Estados Unidos cree que Donald Trump no está apto para ser presidente de los Estados Unidos. Solo el 36% además aprueba su gestión. Una encuesta elaborada por Quinnipiac University reveló lo dividido que está el pueblo estadounidense respecto de la opinión sobre Trump. El 69% de 1.412 personas encuestadas, todos votantes, dijeron que Trump tiene que dejar a un lado el Twitter. Solo el 26% aprueba que el presidente Trump siga disparando tweets como lo ha hecho hasta ahora. El 56% de los encuestados dicen que Trump no es apto para servir como presidente de los Estados Unidos, mientras que el 42% dice que sí está capacitado. Las cifras, aunque difieren en 14% a favor de los que dicen que Trump no está capacitado, aún muestran a un país dividido respecto a este punto. El 94% de los demócratas encuestados dice que Trump no es apto para gobernar. Solo un 5% de los gobernadores dijo que sí. Los hombres norteamericanos estuvieron divididos en partes iguales sobre la pregunta, con 49-49, mientras que las mujeres consideraron un margen de 63-35, en que estamos hablando de 28%, que Trump no está apto para ser presidente. La gran diferencia la hacen los votantes blancos. El 50% dicen que Trump está capacitado y el 48% que no. En cuanto a los votantes negros, es al revés. El 94% dice que Trump no está apto para mandar, contra solo el 4%. La mayoría de los hispanos, en un margen de 60-40, respondieron también que es apto para estar en la oficina oval, o sea, la oficina de la Casa Blanca. Tenemos más titulares y avances con Alfredo Salinas y Miranda. Así es, amigos oyentes de 60 Minutos con Javier Reyes Alba. El gobierno de Nicaragua ha anunciado que el 31 de octubre va a pagarse el salario a los trabajadores del Estado, el salario del mes de noviembre se va a pagar el 31 de octubre. Esto porque se conmemora el 2 de noviembre el Día de los Difuntos, el día de nuestros familiares muertos, y por eso van a tener ya el salario recibido los trabajadores del Estado. Y además dice que también por el efecto de las elecciones, que son el 5
de noviembre, de acuerdo a las leyes, que es el primer domingo del mes de noviembre. También hoy tendremos lo que dice el grupo 27, el grupo de los 27, se pronunció hoy diciendo de que sobre las elecciones municipales, dice que siempre queda, aunque no hay condiciones, queda criterio de la gente que crea que puede ejercer su derecho al voto y que se lo van a reconocer, que lo pueden hacer, pero también tienen el derecho de quedarse en su casa, dice el grupo de los 27. Hoy se está realizando un evento del cambio climático, implicaciones para el sector agropecuario y la celebración del 50 aniversario de la CIAP en Centroamérica. También se dio un encuentro centroamericano de mujeres y hombres caminando hacia la equidad de género. La Central de Cooperativas están insistiendo en el tema de la vivienda popular por la producción social del hábitat. Están ahí desarrollándose ese encuentro el día de hoy. También tendremos lo que dice el diputado Carlos, el diputado destituido, Carlos Lagrán. Dice que, bueno, se refirió al tema de una destitución de una diputada del Frente Sandinista. Fue destituida, se conoció hoy y asumió el curul el diputado suplente del presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras. Dice que esto es parte del irrespeto de las leyes, dice don Carlos Lagrán. Estaremos también compartiendo con ustedes esas declaraciones aquí en 60 Minutos con Javier Reyes Alba. Nosotros vamos a hacer una... también tenemos declaraciones de Álvaro Vargas, quien se refiere al tema de las exportaciones, cómo se han abierto poco a poco las puertas en El Salvador, entre otros temas. Esto y más tendremos aquí en 60 Minutos con Javier Reyes Alba. Hasta aquí llegamos con la transmisión en las redes sociales, pero el detalle lo tendremos en unos momentos en los 880 AM de Radio El Pensamiento. Vamos al cambio y regresamos. Mundo. Cadena de Oro. La Calle, el único semanario con circulación a nivel nacional, con deportes, sucesos, farándula, pasatiempos, horóscopo, la modelo de la semana para coleccionar, todo lo que acontece en el país y en tu barrio, pedida por 5 pesitos, La Calle. Transmitiendo por una expresión libre en Nicaragua, Radio El Pensamiento, 880 kHz y para el mundo, radioelpensamiento.com. Radioelpensamiento.com. Radio El Pensamiento, la emisora más libre para opinar e informar.